Querido hermano, querida hermana, el Señor conoce tu dolor y tu sufrimiento, tu enfermedad y tu tristeza. Por eso, con esta oración dirigida, invoquemos esa misericordia infinita del Señor. Pidamos la sanación para nuestro cuerpo y nuestra alma. Te invito para que entres en un estado de contemplación, pero sobre todo, para que le pongas toda la fe a esta oración y alcancemos del Señor esa sanación tan anhelada. Invoquemos ahora la presencia de Jesús a través de su palabra. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. «Señor», dijo el hombre, «si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio». Jesús extendió la mano y lo tocó. «Sí quiero», dijo, «queda sano». Al instante, la lepra desapareció. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sana mi cuerpo, Señor, que tú lo puedes sanar. Sana mi vida, Señor, con tu bondad. Sana mi cuerpo, Señor, que tú lo puedes sanar. Sana mi vida, Señor, con tu bondad. Sana mi cuerpo, Señor, que tú lo puedes sanar. Sana mi vida, Señor, con tu bondad. Sana mi cuerpo, Señor, que tú lo puedes sanar. Sana mi vida, Señor, con tu bondad. Oh Señor Jesús, Dios de amor y de misericordia, confío en ti, necesito de ti, espero en ti, mi Dios. Oh Señor, sáname con tu poder, cuando tú lo quieras, como tú lo quieras, según tu voluntad. Porque creo en ti, confío en ti y necesito de ti. En tus manos pongo mi sanación, Señor. Este cuerpo que me has dado, este cuerpo que has bendecido, este cuerpo que has sanado en miles de ocasiones, hoy está frágil, está débil. Señor, tú pasaste sanando a miles de personas en tu camino de Galilea y Cafarnaúm. Cuántos se acercaban a ti, postrados de rodillas, invocaban tu poder sanador. En este momento, Jesús, al igual que aquel enfermo, leproso y paralítico, me postro ante ti. Invoco tu misericordia, Señor. Posa tu mirada sobre mí, Señor, y alcánzame ese don tan precioso, el don de la sanación. Quiero recuperar mi cuerpo, quiero transformar mi vida. Quiero sanar las heridas que en él tengo y calmar los dolores que me aquejan. Tú, Jesús, eres misericordia y amor. Nunca me abandonas. Siempre estás conmigo y en los momentos más difíciles allí estás presente. Porque sabes, indiscutiblemente, que necesitamos de ti. Sin ti nada podemos, sin ti nada logramos. Sin ti, la sombra, la maldad entra en nuestro ser.
Por eso, Señor, tu presencia es garantía de felicidad, de transformación, de conversión y de sanación. Mírame, Señor, con tu amor. Mírame, Señor, con misericordia. Este cuerpo que me has dado, maravilloso en su creación, único, especial, este cuerpo que es mío porque tú me lo diste, hoy necesita de tu sanación. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes liberarme de la atadura de la enfermedad. Si tú quieres, puedes transformarme, llenarme de paz. Dame el alivio, Señor, a todo dolor, a todo sufrimiento. Y entra en mi vida, Jesús. Te reconozco como mi Dios y Señor, como el Rey y Soberano de mi vida. Ahora, Jesús, te pido que derrames tu poder sanador sobre mí. Coloca tu mano sanadora y bendita, Señor, sobre todos aquellos que están enfermos, especialmente aquellos enfermos en el sistema neurológico, los que sufren dolores intensos de cabeza, los que tienen accidentes cerebrovasculares, aneurismas, tumores cerebrales, migrañas intensas, cefaleas. Señor, coloca tu poder sanador sobre nuestra cabeza, cualquier enfermedad que allí esté presente, especialmente aquellas que nos causan dolor, a tantas personas que sufren dolores intensos de cabeza. Tú sabes qué está pasando, Señor, allí en el interior de nuestro cerebro, de nuestro sistema neurológico. Coloca tu poder sanador y tu mano poderosa, Señor, sobre nuestra cabeza. Sánanos. Sánanos, Señor, con tu poder. Sana, Señor, con tu bondad. Cuando tú lo quieras, como tú lo quieras, según tu voluntad. Todos los enfermos en el sistema neurológico, enfermedades degenerativas, los que sufren de Alzheimer, Parkinson, demencia, ataques de epilepsia, cualquier manifestación inadecuada de nuestro sistema neurológico. Señor, sana con tu poder, sana con tu bondad y amor. Tú conoces mi interior. Por eso también te pido, Señor, que sanes a aquellos que están sufriendo enfermedades psicológicas. Los enfermos mentales, los que están en clínicas y hospitales, en salas de reposo. Sana, Señor, nuestra cabeza. Sana, Señor, nuestro sistema neurológico. Que cualquier dolor o manifestación cancerígena que esté presente en nuestro cerebro desaparezca, Señor. Coloca tu mano, Jesús, tu mano sanadora y bendita, esa mano que tiene todo el poder. Y dame la paz. Sana, Jesús. Sana mi cabeza. Sánala, Señor. Necesito de ti, Jesús. Cuando tú lo quieras, como tú lo quieras, según tu voluntad. Sigue sanando, mi Señor, y en este momento pongo en tus manos mis ojos, mis oídos, mi boca, mis sentidos. Señor, sana mis ojos. Sana, Señor, mis ojos porque no están viendo bien. Tal vez en ellos hay presencia de enfermedades: glaucoma, presbicia, miopía, astigmatismo, deterioro del cristalino o la retina. Tal vez la córnea está afectada, Señor. Por eso sana mis ojos y, al igual que al ciego Bartimeo, devuélvele la luz. No permitas que mis ojos se cierren, se oscurezcan. Sana, Señor, en mis ojos cualquier presencia de nubosidad, catarata,
Sana mis nervios ópticos, que pueda ver, Señor. Sana mis ojos, limpia mis ojos, restaura mis ojos, Señor. Coloca tu mano sanadora y bendita, mi Jesús, sobre mis oídos. Quiero escuchar. Tal vez estoy sufriendo sordera, parcial o total, inflamación del tímpano, infecciones en el oído, otitis, cualquier manifestación inadecuada de enfermedad en mi oído que me causa vértigos. Señor, sana mis oídos. Coloca tu mano sanadora sobre mis oídos, Señor, y sánalos con tu poder. Mi Jesús, te presento en este momento mi boca. Si hay alguna manifestación cancerígena en la laringe, en la garganta, en la lengua, aparta de mí ese cáncer, Señor. Sana mi boca, que pueda pronunciar las palabras adecuadamente, que pueda consumir el alimento que necesito, que pueda comunicarme sin ningún impedimento. Sana mi boca, sana mi lengua, sana mi garganta. Que tu mano poderosa y bendita se pose sobre mis sentidos. Jesús, no puedo respirar bien. Sufro de rinitis, de enfermedades constantes, de obstrucción de mis fosas nasales, que me impiden respirar. Jesús, sana. Sana, Jesús, este sentido. Ayúdame a respirar con facilidad. Tal vez sufro hemorragias constantes por mi nariz. Sella, Señor, esos vasos sanguíneos que se dilatan con facilidad, y sana, sana, Jesús. Coloca tu mano sanadora y bendita, Señor, y restaura mis sentidos. Cuando tú lo quieras, como tú lo quieras, según tu voluntad. Creo en ti, Jesús. Confío en ti y necesito de ti. Quiero que sanes, Señor, mi vida. Quiero que sanes mi ser. Quiero que me llenes de tu amor. Ahora coloca tu mano sanadora y bendita, mi Jesús, sobre el sistema respiratorio, los pulmones, todo aquel que sufra cáncer de pulmón. Sánalo, Jesús, sánalo. Sana, Señor, al que no puede respirar bien. Sana al Señor al que se fatiga con facilidad. Sana, Jesús, al que está todos los días conectado a una máquina de oxígeno, a una válvula de oxígeno artificial. Los que sufren de asfixia, de asma, cáncer en los pulmones, deterioro de los bronquios. Sana, Jesús. Sana nuestros pulmones, nuestro sistema respiratorio. Sánalo, Jesús. Cuando tú lo quieras, como tú lo quieras, según tu voluntad. Coloca tu mano sanadora, mi Jesús, en este momento sobre todas las personas que sufren del corazón. Los que sufren de arritmias cardíacas, hipertensión, hipotensión, arteriosclerosis, soplos en el corazón, anginas de pecho, los que están a punto de un infarto, preinfarto, o ya la han sufrido, los que tienen obstrucción de sus arterias coronarias, Señor, limpia las arterias de nuestro corazón, los conductos sanguíneos, haz que las válvulas del corazón funcionen adecuadamente. Aquellas personas que están sufriendo agitaciones, que sufren de la tensión, que son hipertensos, Señor, sánalos con tu poder. Aquellos que están a punto, Jesús, de experimentar una cirugía de corazón abierto o están en recuperación, sánalos, Jesús. Tú tienes el poder de restaurar ese corazón frágil, débil. Sana mi corazón, Jesús. Si estoy enfermo,
si estoy sufriendo, si siento miedo de que mi corazón se paralice. Entra en mi vida, Jesús. Entra en mi sistema cardiovascular y sana, sana mi corazón. Sana ese corazón, Señor, que tanto necesito. El motor de mi cuerpo. Sánalo, Jesús. Coloca tu mano sanadora y bendita, mi Señor, en este momento sobre todo el conducto sanguíneo, el sistema circulatorio. Tú conoces mi sangre. Sabes si hay alguna afectación en ella. Por eso limpia, Jesús. Limpia, Señor, con tu poder a todos los enfermos que están sufriendo en el sistema circulatorio. Obstrucción en las arterias, trombos en las venas, úlceras varicosas que no sanan. Señor, limpia nuestros conductos sanguíneos, pero también limpia nuestra sangre. Aquellos que sufren de leucemia, sánalos con tu poder, Jesús. Sana, Señor, aquellos que están con lupus. Sana, Jesús. Enfermedades en la sangre. Sana, Jesús. Los que tienen cáncer en la sangre. Pérdida de glóbulos blancos, glóbulos rojos. Sana, Jesús. Limpia mis conductos sanguíneos. Limpia, Señor, mi sangre. Haz que sea pura. Buena. Que no tenga problema de coagulación. Haz, Señor, que mi sangre corra por mi cuerpo como una vertiente libre, sin obstrucción. Limpia mi sangre, Jesús. Sáname. Sáname, Señor. Sana mi cuerpo. Sana mi ser. Señor, sáname cuando tú lo quieras, como tú lo quieras, según tu voluntad. Porque creo en ti, confío en ti y necesito de ti. En tus manos pongo mi sanación, Señor. Sana mi cuerpo, sana mi alma, sana mi ser. Jesús, sigo invocándote en este momento y pidiéndote que coloques tu mano poderosa y bendita, que es sanación, sobre mi sistema digestivo. Sana mi estómago. Y a todas las personas que tienen enfermedades gastrointestinales, úlceras duodenales, los que tienen cáncer de estómago, llagas en las paredes del estómago, Señor, sana, sana, Jesús, sana nuestro sistema digestivo, sana, Jesús, aquellos que no toleran el alimento, que sufren dolores intensos, cólicos constantes en su estómago, Señor. Sana nuestro estómago, todo el sistema digestivo. Las personas enfermas del colon, los que tienen cáncer de colon. Sana, Jesús. Limpia, Jesús, nuestros conductos. Limpia, Jesús, todo el sistema digestivo. Limpia, Jesús, el intestino grueso, el intestino delgado, el colon. Sana. Sana, Jesús, si hay alguna fisura o presencia cancerígena en nuestro estómago, intestino o colon. Sana, Jesús. Coloca tu mano sanadora y bendita, mi Señor, sobre los enfermos, también en los órganos internos. Los que sufren de hepatitis, de cirrosis. Sana, Jesús, el hígado. Limpia y restaura nuestro hígado, Señor. Coloca tu mano sanadora, mi Jesús, sobre los enfermos en el páncreas que sufren de pancreatitis. Sana, Jesús. Y de manera especial, mi Señor, coloca tu mano sanadora sobre los enfermos renales, los que tienen destruidos sus riñones con alguna afectación que les impide tener un funcionamiento adecuado. Los que retienen líquido, Señor, sánalos.
los que tienen quistes o tumores o cálculos en los riñones, sánalos, Jesús. Sana y restaura los filtros de nuestros riñones. Las personas que están con diálisis constantes, tantos enfermos renales o que están pendientes de un trasplante de riñón o de hígado o de corazón o de algún órgano especial de nuestro cuerpo. Señor, actúa en esa persona y dale la sanación. Dale la solución a esa enfermedad que tiene. Para ti no hay nada imposible, Jesús. Tú eres grande y misericordioso. Tú sigues sanando a todo el que te pide con fe, y por eso estoy aquí, Jesús, postrado de rodillas, pidiéndote que me sanes. Tal vez hay alguna enfermedad que está presente en mi cuerpo y no la conozco, pero tú sí la conoces. Por eso, Señor, limpia mi cuerpo, sana mi cuerpo, restaura mi cuerpo y líbralo de cualquier enfermedad, dolor o deterioro. Actúa en mí, Jesús. Te lo pido con toda la fe, porque creo en ti, confío en ti y necesito de ti. Coloca tu mano sanadora, Jesús, y sigue sanando mi cuerpo. Ahora, mi Señor, invoco tu poder sanador sobre mi sistema óseo. Sana, Señor, mis huesos. Y todo aquel que esté sufriendo en este momento de artrosis, artritis, reumatismo, osteoporosis. Sana, Jesús, nuestro sistema óseo. Sana, Jesús, aquel que no puede moverse con facilidad, al que sufre dolor cuando quiere caminar, incluso cuando está recostado, su cuerpo le causa dolor, Señor. Los que sufren fracturas constantes, sana, Señor, nuestros huesos, sana, Señor, nuestras articulaciones, si en ellas hay inflamación o desgaste. Sana mis pies, sana mis caderas, sana mis rodillas, sana mi columna vertebral. Las personas que sufren de escoliosis, hernias discales, deformación de la columna dorsal, sana, Jesús. Sana, mi Señor, toda la columna vertebral. Aquellos que sufren dolores intensos de cintura, de espalda. También aquellos que han sufrido traumas severos en su columna a causa de accidentes o golpes inesperados. Restaura nuestra columna vertebral. Haz que aquellos que no pueden caminar, Señor, vayan recuperando la movilidad de sus pies. Haz que aquellos que están paralíticos, postrados en una cama o en una silla de ruedas, puedan nuevamente tener una movilidad adecuada, digna. Dales calidad de vida, Señor. Y si es tu voluntad, al igual que al paralítico, junto a la piscina de Bethsaida, haz que se levante. Haz, Señor, que puedan vencer esa dificultad, esa debilidad, y puedan volver a moverse con facilidad. Señor, para ti no hay nada imposible. Restaura nuestros músculos, todo el sistema muscular, ligamentos, membranas. Sana, Señor. Si alguna ruptura de ligamento esté afectando cualquier parte de nuestro cuerpo, Señor, sana. Si hay inflamaciones en mis manos, en mis pies, sana, Jesús. Si hay hemorragias internas que están allí afectando mi cuerpo, Señor, sana, Jesús. Haz que mi cuerpo se pueda mover, desplazar, descansar sin ningún dolor. Sana, Señor, de manera especial aquellas personas que tienen deformación en sus manos, en sus dedos, en sus articulaciones a causa de la artritis. Señor, ayúdales,
a vencer esta dificultad. Que no haya dolor al mover sus manos, al querer trabajar. Señor, sana, sana, sana mi Jesús. Cuando tú lo quieras, como tú lo quieras, según tu voluntad. Porque creo en ti, confío en ti y necesito de ti. En tus manos pongo mi sanación. Jesús, ¿cuántos te seguían buscando ser sanados? Ahora soy yo, Señor, quien te invoco y quien extiendo mi mano hacia ti pidiéndote misericordia. Mi cuerpo necesita sanación. Por eso, Señor, en este momento coloco en tus manos mi sistema endocrino. Sana, Jesús. Sana, mi Señor, si hay alguna afectación en la tiroides. Sana. Sana a los enfermos de la tiroides, los que tienen cáncer de tiroides. Sánalos, Jesús. Sana, mi Señor, a aquellas personas que sufren de anorexia, de bulimia, obesidad severa. Sana, Jesús. Sana, Señor, aquellos que no tienen un metabolismo adecuado y está viéndose afectada su movilidad, su sistema nervioso, su sistema cardiovascular. Sana, Señor, de manera especial a aquellos que sufren diabetes, azúcar en la sangre, los que no producen insulina adecuada. Señor, sánalos. Sánalos, Jesús. Sana, Señor, a aquellos que están enfermos, que sufren de anemia. Sana, Jesús. Sana, Jesús, de manera especial a aquellas personas que sufren de trastornos constantes, desmayos, desvanecimientos, pérdida de la movilidad o del sentido. Sana, mi Señor. Ahora, mi Jesús, posa tu mano poderosa y bendita sobre el sistema inmunológico. Las personas que tienen baja de defensas, los que se enferman con facilidad por los virus y las bacterias. Si hay alguien que en este momento esté combatiendo una bacteria en su cuerpo, Señor, haz que desaparezca esa bacteria. Dale la sanación, Jesús. Sana con tu poder, con tu amor y con tu gracia, Señor. Sana, 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 mi Señor, a todos los enfermos de cáncer, de manera especial las mujeres con cáncer de seno. Sánalas, Jesús. Sana, mi Señor, al que sufre cáncer en los pulmones, en los huesos, cáncer de riñón, cáncer de garganta, pero también aquellos que están con cáncer en su piel. Señor, limpia nuestra piel. Si hay manchas cancerígenas, lunares cancerígenos, tumores cancerígenos, Señor, que desaparezcan. Limpia nuestra piel. Sana. Restaura nuestra piel, Señor. Sana. Sana nuestra piel, Jesús. Que todo cáncer desaparezca. Aquellos que están sufriendo, Jesús, cáncer en la vejiga, cáncer de próstata, cáncer en la sangre. Sana, Jesús, cuando tú lo quieras, como tú lo quieras, según tu voluntad. Cualquier manifestación de cáncer, cualquier tipo de cáncer que esté presente en mi cuerpo, Señor, sea vencido por tu mano poderosa y bendita, porque creo en ti y nunca el cáncer podrá vencerme si sigo confiando en ti. Tú eres más grande que el cáncer. Tú eres más poderoso que cualquier enfermedad terminal que esté aquejando mi vida. Por eso, Señor, sáname, sáname. Si tú quieres, puedes sanarme. Sáname con tu poder, Jesús. Y a todos los enfermos de cáncer, sánalos, Jesús. Igualmente te pido por las personas que tienen hepatitis o enfermedades que estén destruyendo su tranquilidad,
su vida, enfermedades terminales. Quiero pedirte también por los que sufren de VIH, que en silencio están guardando ese dolor y ese sufrimiento. Jesús, sánalos. Sana a todos los enfermos terminales, Jesús. Para ti no hay nada imposible. No te estamos pidiendo cosas que humanamente pudiéramos hacer. Los humanos no tenemos ese poder que tú tienes, Señor. Tú sí lo tienes. Por eso tú tienes la capacidad de vencer cualquier enfermedad de nuestro cuerpo. Los que están con diálisis, con quimioterapias, radioterapias o cualquier procedimiento quirúrgico o posquirúrgico. Señor, coloca tu mano sanadora y actúa en esas personas. Dale sanación. Cualquier enfermedad desconocida que esté aquejando mi cuerpo, Señor, limpia mi cuerpo. Sáname. Sáname con tu poder, Jesús, porque creo en ti. Sáname. Sana mis manos, mis pies. Sana mi tronco, sana mi cabeza. Sana todo sistema en mi cuerpo. El sistema nervioso, la médula espinal. Sana, sana, Señor, mi cuerpo. Que pueda tener calidad de vida. Que pueda seguir disfrutando de caminar, de correr, de salir a un parque, de ir al campo, de estar en el templo orando. Por eso, Señor, restaura mi cuerpo. Sé que lo estás haciendo en este momento, Jesús. Sé que estás actuando en mi vida y durante esta oración sé que has estado a mi lado y me has ayudado y me sigues ayudando y me estás sanando. Yo sé que me estás sanando, Jesús. Yo sé que mi cuerpo está siendo fortalecido, restaurado por ti. Sé que me sanas, sé que me bendices. Señor, confío en ti. Creo en ti. Yo sé que me sanas cuando tú lo quieras, como tú lo quieras, según tu voluntad. En tus manos pongo mi sanación y sé que me has sanado, Señor, y sé que me sigues sanando a cada instante de mi vida. Y aunque mi fe sea pequeña, tu gracia es infinita. Por eso, Señor, desde ya te digo gracias. Gracias, mi Dios. Gracias por la sanación que estás haciendo. Gracias por la sanación que has hecho en mi vida y en los míos y en todos aquellos que están dirigiendo y escuchando esta oración. Tantas personas, miles de personas que están orando. Señor, sánalos. Gracias infinitas. Gracias, Señor, porque te declaro Rey y Soberano de mi vida, porque en tus manos y en tu corazón está mi vida. Por eso te alabo, te bendigo ahora y por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Señor, con tu espíritu de amor, sáname, Señor, con tu fuerza y tu calor. Sáname, Señor, solo te quiero sentir. Fuerza viva, luz eterna,
llega sobre mí. Sáname, Señor, sáname con tu poder, Señor. Sáname con tu bondad y amor, y cubre todo mi ser. Sáname, sáname con tu poder, Señor. Sáname con tu bondad y amor, y cubre todo mi ser. Coloca tu mano sobre mí, Señor, y regálame el don de la sanación. Lléname, Señor, con tu espíritu de amor. Lléname, Señor, con tu fuerza y tu calor. Lléname, Señor, solo te quiero sentir. Fuerza viva, luz eterna, llega sobre mí. Lléname, Señor, con tu espíritu de amor. Lléname, Señor, con tu fuerza y tu calor. Lléname, Señor, solo te quiero sentir. Fuerza viva, luz eterna, llega sobre mí. Sáname, Señor, sáname con tu poder, Señor. Sáname con tu bondad y amor, y cubre todo mi ser. Sáname, sáname con tu poder, Señor. Sáname con tu bondad y amor, y cubre todo mi ser.